Ya estamos en línea con el diputado provincial Pulti para que nos cuente sobre algunas cosas que están ocurriendo a nivel marítimo y pesquero en nuestro país. Hola, buen día, Gustavo Pulti, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarte. Pero igualmente. Bueno, Gustavo, cuéntenos un poquito qué está pasando en Mar del Plata con estas cuestiones pesqueras, marítimas de nuestro país. Bueno, la Argentina está atravesando un momento en el cual sus recursos naturales están bajo la amenaza de la entrega. Uh-huh. Tanto lo que tiene que ver con el petróleo, con el litio, con la pesca. Este verano la ciudad, el puerto pesquero de Mar del Plata, que es el principal puerto pesquero de la Argentina, atravesó un momento de máxima tensión porque la ley ómnibus que estaba en el Congreso de la Nación modifica la ley de pesca y eso implicaba eliminar la exigencia de pescar en barcos nacionales con tripulación nacional y descargar en puertos nacionales. Es decir, si esa ley hubiera salido, se podía empezar a pescar en el mar argentino, en los peces argentinos, con barcos extranjeros, con tripulación extranjera, para descargar en puertos extranjeros. Uh-huh. Eso fue escrito, firmado y sellado por el presidente y su gabinete de ministros y enviado al Congreso, y esa ley no salió. Okay. Pero en la nueva ley que está en tratamiento está lo que se llama, lo que llaman ellos el RIGI, el régimen de incentivos de grandes inversiones, que otra vez vuelve a ser una amenaza para este y para todos nuestros recursos naturales. El RIGI supone privilegios en materia de tributaria para los que estén dentro de ese plan. Ese privilegio implica que para pescar o para sacar petróleo o para sacar el litio o cualquier recurso natural van a poder hacerlo con una diferencia de pago de impuestos a las ganancias en lugar del 35% del 25%. Si necesitan bienes de capital, los van a poder importar sin pagar aranceles de importación. Y si quieren exportar, sin pagar retenciones. Bueno, todo eso, 35 de ganancias en lugar de 25, aranceles para importar, retenciones para exportar, todo eso es lo que paga una industria nacional en forma corriente. Con lo cual el RIGI vuelve a aplastar a las pymes, vuelve a aplastar a toda la inversión nacional y además a la pesca amenaza con la posibilidad de desnacionalizarlo. ¿Por qué? Porque son para inversiones de más de 200 millones de dólares, pero para planes de inversión de más de 200 millones de dólares. Si alguien empieza con, se acoge ese plan y invierte 20, ya está en camino de tener todos esos privilegios. Por último, ese RIGI, régimen de incentivo a las grandes inversiones, está cuestionado por el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI. Son muchas siglas, pero se entienden. Al RIGI lo cuestiona el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que compone 38 democracias del mundo prestigiosas, un grupo de profesionales independientes que observa la trazabilidad del dinero del mundo. Y dice, y está escrito y lo puede googlear cualquiera, el GAFI sobre el RIGI, que permitirá, por no tener asegurada la trazabilidad de esa plata, va a ser útil para blanquear dinero de la droga, dinero de la venta de armas y dinero de la trata de personas. Todo esto está pasando alrededor del RIGI sin demasiado debate. Hay más debate sobre si hay quórum o no hay quórum, sobre si los diputados fueron anuentes o no fueron anuentes, pero no se está hablando de los contenidos. Y el contenido es dramático para todas las actividades productivas y también para el prestigio de nuestra democracia, porque ser una guarida fiscal para el dinero sucio de la trata o de la venta de armas no da prestigio en ningún país. Pulti, ¿cómo está ahora la situación de los pesqueros, de los trabajadores de la pesca? Bueno, hay distintas situaciones. El modelo pesquero, en términos generales, es un modelo que siempre tiene sus altibajos, tiene sus situaciones, pero es un modelo que ha sido sostenido en el tiempo y se sostiene en el tiempo. Tiene dificultades, hay dificultades de orden financiero, de orden tributario, hay dificultades por los precios internacionales, pero acá no estamos hablando de un problema coyuntural, porque hay problemas coyunturales graves. Acá estamos hablando de una transformación, de una vuelta campana que amenaza con este problema más importante, más integrador y más abarcativo, que es la desnacionalización de nuestra producción, de nuestros recursos, claro, de nuestro trabajo. Claro. Eso es grave, eso es gravísimo.
Usted, bueno, es el presidente de la Comisión de Intereses Marítimos. Cuénteme qué es lo que se viene a futuro, ya, inmediato, la semana que viene. El día lunes tenemos una reunión con todo el sector pesquero, estamos trabajando un documento que se relaciona especialmente con lo que viene en el calendario más allá de Milei, podemos decir. ¿Qué viene en el calendario más allá de Milei? A fin de año se vencen las cuotas de pesca Claro. asignadas en el año 2009 por 15 años y hay que volver a discutir en el Consejo Federal Pesquero cuáles son las cuotas que le corresponden a cada puerto. Nosotros estamos planteando que no queremos ni una tonelada menos de pescado para los puertos bonaerenses, para el puerto de Mar del Plata, ni un puesto de trabajo menos. Entonces, estamos trabajando con un documento que lleva ese título, con todos los sectores relacionados al trabajo y al empresariado de la pesca. Gustavo, bueno, como diputado provincial de Unión por la Patria, le pregunto, porque tuvimos antes otro invitado y estoy preguntando lo mismo, ¿qué opina de la ley de bases? Bueno, ya de alguna manera se lo estoy anticipando. La ley de bases es una vergüenza. Es una vergüenza y es un acto verdaderamente contra los intereses argentinos. Ellos, el mileísmo, el libertarismo, lo que se propone es convertir a la Argentina en un territorio sin normas para los mercados extractivistas. Y ese proyecto de dejar de ser una nación para convertirnos en un territorio necesita leyes que lo aseguren. Y eso es lo que es la ley bases, eso es lo que es el PNU 70, ese es el modelo que nos plantea el presidente Milei. La Argentina debe enfrentar esto con diputados y senadores serios, no como ese conjunto de caraduras que entregaron su voto, vaya a saber por qué, en la Cámara de Diputados. Hoy los senadores tienen en sus manos la responsabilidad de defender los intereses de la Argentina. Una ley con el RIGI, como usted lo mencionaba recién, que está hasta objetado por el Grupo de Acción Financiera Internacional, es una ley vergonzosa, que no le interesa a ningún trabajador argentino, a ninguna trabajadora argentina, a ninguna casa de familia, a ningún comercio nuestro. No es para beneficiar a ninguno de los que están necesitando cosas. No es que un jubilado va a ganar mejor el mes que viene por esto. No van a ganar mejor los jubilados, no van a ganar mejor los trabajadores, no van a ganar mejor los comercios, van a ganar más plata los que tienen mucha. Y eso está comprendido de la ley base. La ley base es un eslabón más de esa política que apunta a convertir a la Argentina en un territorio para los mercados en lugar de seguir siendo una nación. Gustavo, muchas gracias por la entrevista. Sé que tuvo que dejar una actividad. Buen fin de semana. Muchísimas gracias, que lo Un pase bien. abrazo. Hasta Hasta pronto. luego. Hablábamos con Gustavo Pulti, que es diputado provincial, provincia de Buenos Aires, de Unión por la Patria.